Okay, pues vamos a continuar con más preguntas porque nuestros chicos que nos acompañan el día de hoy de la técnica 5, bueno, pues también tienen muchas dudas o tienen algunas inquietudes con respecto a esto que estamos presentando el día de hoy. Adelante, ¿cuál es tu nombre y cuál es tu pregunta? Mi nombre es Ayrton y mi pregunta es, en el hipotético caso de que esta lluvia sólida sea dañina para algunas personas, ¿qué se podría hacer para quitarla de los alimentos? Sí, muy importante esto porque hay que aclarar que este producto no es soluble en agua. Su materia prima principal es el carbón, porque es producto resultado de petróleo, ¿sí? O de la petroquímica. Entonces, carbón que contiene también hidrógeno, oxígeno y potasio, ¿sí? Pero lo importante es que no es soluble. Entonces los elementos de esta fórmula no pasan a la tierra ni a los frutos a través de las raíces. Entonces no va a tener ningún riesgo de llegar a contaminar ni los suelos ni los alimentos. No tengan preocupación por eso, solo es un retenedor de agua. Un retenedor, sí, hidrata. Nada más hidrata. Hidrata. Aquí tenemos otra pregunta. A ver, adelante. Bueno, mi nombre es Arturo y mi pregunta, pues, es parecida a mi compañero, sino que es más dirigida hacia la compra, la venta, producción, todo eso, sino que este producto es muy innovador. Se puede decir de que esta forma se resuelve, como usted dijo, el problema del agua, sino que también hay que ver cómo podríamos distribuir esto, sino que esto es innovador, como ya dije, pero a veces lo innovador es caro. Y como esto es, por decir así, un gel, como dijo mi compañero Petit, digo, Ayrton, esto podría tal vez o no afectar a la salud de nuestros, por decirlo así, animales, escarabajos, al ambiente en sí de los animales que ayudan al ecosistema y a su biodiversidad. Pero mi pregunta es, si nosotros podemos acceder a este producto fácilmente o por alguna, por decirlo así, una marca en específico, o tal vez hay que, por decirlo así, también hay otras formas de hacerla nosotros mismos o a fuerzas tendría que ser industrialmente producida, por decirlo así, y más aparte, como, por decirlo así, ¿cómo podríamos acceder a ella y cómo podríamos tomar precauciones para, por decirlo así, el ambiente, no el ambiente como usted ya dijo, este producto está hecho para las plantas, pero ¿de qué hay para los escarabajos que ayudan a las plantas o los insectos que ayudan a las plantas? Es un poco o altera ese ciclo que cumplen los animales a lo mejor de producir la composta o ayudar al producto a florecer, a germinar. Bien, fueron varias preguntas, entonces vamos a Sí. tratar de. Bueno, primero sí es un proceso industrial muy cuidadoso, inclusive bajo esta fórmula se manda a fabricar en Estados Unidos por las características de calidad que debe de reunir. Entonces es un proceso industrial. No es fácil hacerlo en México, ni menos en forma experimental en laboratorio. En cuanto a lo que le explicaba, que no es soluble en agua, entonces no contamina. También los escarabajos, microorganismos que están en el suelo, son favorecidos cuando están en un entorno húmedo. Inclusive les puedo comentar que con esta técnica, en lugar de tierra, estamos usando estiércol de puerco para producir humus de lombriz. Entonces, lo que hacemos es el estiércol de puerco se mezcla con el polvo en la proporción de una taparrosca por cada kilo de estiércol. Se hace una muy buena mezcla, se riega y se ponen lombrices. Y esas lombrices, semejantes a un escarabajo o a otros insectos, andan felices porque están en un ambiente húmedo, oxigenado, muy poroso, una tierra muy suave y facilitan el proceso de composta o de humus. Y nos representa
un gran beneficio, y nos dice el señor que trabaja estas compostas de lombriz, que parece que están en día de recreo. Tan felices. Como si fuera un fertilizante, entonces. Sí, es un fertilizante. Es un humectante que les da un ambiente húmedo y muy sano a todos los microorganismos de la tierra. Y con respecto a los costos que me platicaba el alumno, ¿es caro? Pues cuando lo vemos ya en sus beneficios, la verdad es el sistema de riego más barato que puede existir, más barato que el goteo, aspersión, cualquier otro, pero sí requiere de una inversión inicial. Claro. ¿Sí? Igual que si vamos a poner un sistema de riego por aspersión o goteo, pues hay que invertir en el sistema. Pero desde la primer cosecha, ahorrar hasta 90% de costos de riego, entendiendo que el costo de riego es el valor del agua, la energía eléctrica que necesitamos para bombeo, los fertilizantes que se pierden con cada riego, más el trabajo de mano de obra, todo eso es dinero, todo eso se va a ahorrar hasta 80-90%. Ahí empiezan economías muy importantes. La otra parte es que desde que cosechamos ya les quitamos todo el valor, porque muchas veces perdemos todo el trabajo porque deja de llover. Sí. Ahora es como una póliza de seguro para levantar cosechas. ¿Sí? Y eso se paga desde la primera cosecha. Pero eso hay que convencerlos, hay que hacer números. ¿Sí? Ok. Pues vamos con otra pregunta de nuestras alumnas. Adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rocío y mi duda es cómo los agricultores han aceptado este producto. ¿Es favorable su punto de vista o les cuesta trabajo aceptar esto ya que están acostumbrados a técnicas diferentes? Sí, eso es muy importante esa pregunta porque hay una costumbre de los abuelos o de los bisabuelos sobre cómo trabajar la tierra y cómo regar. Y es muy frecuente que se escuche, por ejemplo, el tema del barbecho. Hay una frase muy arraigada en el campo que dice, si no barbecho, no cosecho. Y entonces tienen que meter maquinaria y arados y lastimar la tierra, porque cada barbecho es cortar la tierra, es darle la vuelta, es todos los microorganismos que están bajo la tierra, sacarlos a la superficie y matarlos. Esos son daños al terreno, pero no los comprendemos. ¿Por qué? Porque es una costumbre. Cambiar esa costumbre cuesta un poco de trabajo. Otra costumbre que siempre hemos regado el campo inundando las parcelas y con agua líquida. Y ahora decirles que vas a regar con la lluvia del año pasado que guardaste en costales, claro, y vas a regar con lluvia sólida, luego me tachan de brujo, ¿no? Pero es una nueva técnica, ¿no? Exactamente. Entonces, cuesta un poquito de trabajo al principio, pero una vez que ellos lo van viendo, y por eso es que se hace este tipo de explicación con las botellas. Bueno, las botellas están en cualquier parte del rancho, pero la verdad es un equipo científico para poder demostrarlo. Sí, sí, claro. Técnicamente, ¿no? Y realmente, bueno, estamos apreciando, bueno, pues ya el diferente comportamiento que tiene el agua, en este caso de la tierra preparada y la que no, donde, bueno, a simple vista vemos en esta donde está preparada el agua, bueno, pues que está solidificada y bueno, aquí todavía conservamos el líquido, que es lo que nos comentaba, que se va a ir perdiendo, que es el que se va perdiendo realmente en un cultivo. Ok, y bueno, pues es lo que realmente puede suceder ya en un cultivo real donde esta agua se va perdiendo y no la está, como puedo decirlo, no la está almacenando o no la está aprovechando la tierra. Y este producto, pues déjenme comentarles que, bueno, pues ha llevado a diferentes reconocimientos al ingeniero a nivel mundial,
y bueno, que ya se está utilizando precisamente pues en agricultores de varios países. Sí, hemos ido a la India, Rusia, estamos ya exportando el material a Costa de Marfil en África. Ajá. Hay programas muy importantes para Centro y Sudamérica, muchos estados de la República. En general es, en términos como les digo, muy prácticos, un sistema de riego. Exactamente. Aquí vamos a ver cómo todo el agua de aquí se va a pasar con los nutrientes. Y cada vez que regamos estamos echando dinero del agua, de la energía eléctrica, de los nutrientes, de la mano de obra, y todo ese dinero va a quedar acá. En cambio aquí, pues podrán ver, no hemos perdido ni una gota de agua. ¿Sí? El 100% se ocupa. Todo ese dinero se va a quedar ahora aquí, uh-huh, y la planta lo tome como lo necesita. Por ejemplo, esta plantita lleva, va a cumplir 12 años. Se ha regado solo 2 veces por año, con 10 litros de agua por año. O sea, en promedio cada 162 días uh-huh, se repone solo el agua. El producto es el mismo que se puso hace 12 años. Uh-huh. Simplemente se llena y se vacía, se llena y se vacía. Y regamos solo cuando las hojas se estresan y piden agua. Y piden agua. Y es que realmente algunos somos muy distraídos y nos gustan las plantas en la casa. Y bueno, pues a veces olvidamos de regarlas en cierto tiempo y se van marchitando. Y bueno, pues es también una buena opción, ingeniero. Sí. Vamos con otra pregunta con nuestras alumnas, que ya estamos por concluir este programa. Buenas tardes, mi nombre es Iraís y mi pregunta es si los costales donde se almacena el agua ácida, bueno, perdón, la lluvia ácida, son sólida, o se pueden llegar a dañar, o cómo se protegen. Ah, ok. Bueno, recomendamos un costal de plástico, primero para que no se humedezca el tejido. Ajá. Y la humedad que queremos conservar dentro del saco no se esté evaporando al humedecerse la tela. Entonces son costales de rafia o de polivinil, uh-huh, que se usan normalmente como de desperdicio. No va a tener ningún daño, es un costal de desperdicio. Los que utilizamos o conocemos en algunos de los costales de harina, ¿no? Que es el polivinil. Y es que precisamente, bueno, es un gel, pero es un gel que está húmedo. Sí, es humedad. Es humedad. Y bueno, pues moja en este caso el costal y lo puede llegar a deteriorar. No deteriora el costal, pero la cosa es que no se humedezca el tejido y perdamos la humedad. Y perdamos la humedad. Sí. Ok, vamos con otra pregunta. ¿En el extranjero que en el país? Pues podríamos decir que desafortunadamente ha habido más atención en otros países que en México, pero poco a poco se va logrando mayor atención, uh-huh, sobre todo por Zagarpa. Hemos logrado ya llevar a cabo prácticas muy importantes de sembrar la lluvia sólida en el desierto. Producir avena forrajera, como es el desierto de Matehuala, San Luis Potosí, donde se lograron producciones, donde todo está seco, uh-huh, solamente la parcela con lluvia sólida está en completa producción. Completa producción. Y es que es bien interesante porque precisamente se puede trasladar esta lluvia a cualquier lugar donde deseemos tener una producción. Y por supuesto, bueno, pues también esta motivación que a través de estos programas pues damos a nuestros alumnos, que nuestros alumnos también se encargan de realizar diferentes proyectos que pues ayudan a la naturaleza en el ámbito de sustentabilidad. Y también las chicas precisamente son una de las pues que aportan en este ámbito para la comunidad de secundarias técnicas, y precisamente es interesante para ellos descubrir de qué forma se puede realizar este tipo de proyectos que se tienen en la mente y que llegan a esto, a un hecho donde está teniendo los resultados, ¿no, ingeniero? Sí, aquí pueden tener varias acciones para el medio ambiente. Uno es medir los techos de sus escuelas. Ajá. Multiplicar por la precipitación fluvial del lugar
y poder determinar cuántos litros de lluvia hay en esa escuela. También puede ser en las áreas de estacionamiento, pasillos, en fin, todo aquel lugar que puedan cosechar lluvia, solidificarla y guardarla. Y en botellas de PET, que también son de desperdicio, pueden sembrar hortalizas, arbolitos, plantas de sombra, flores, todo, porque el recurso lluvia o el recurso agua lo tienen resuelto con esta técnica. Exactamente. Y bueno, pues hay muchos comentarios también por parte de nuestras escuelas, y vamos a dar paso a Guillermo para que nos diga qué es lo que nos están mencionando, qué nos están diciendo nuestros planteles. Adelante, Guillermo. Claro que sí, Germán, fíjate que están muy al pendiente aquí las secundarias, y bueno, voy a mencionar solamente porque son varios los mensajes que tengo. Dice: me parece importante y necesario que estos temas los retomemos en la materia. Desde allá de la 85 nos dicen: felicidades, ingeniero, por tan importante tema, sería muy interesante que se retomara en las escuelas. Sergio, un alumno del segundo E, nos menciona: esta técnica me parece excelente para mejorar las áreas verdes de nuestras escuelas y, ¿por qué no?, de nuestras casas. Y aquí parece que creo que ya van a levantar su pedido, ingeniero, porque nos dice: oiga, ¿tienen blog el ingeniero? ¿Dónde lo contactamos? ¿Dónde lo ubicamos? ¿Redes, etcétera? ¿Podemos hacer uso de su técnica en casa? ¿Dónde podemos encontrar el proyecto? Y me interesa más, nos comenta Moisés del segundo E, para, digo, alguna información donde pudieran contactarlo. Yo regreso contigo, Germán, y sigo aquí al pendiente. Muchas gracias, Guillermo, y precisamente pues pasamos a esa etapa, a esa parte, ¿no? ¿Dónde podemos conseguir este producto y de qué forma? Bueno, la forma más práctica es a través del internet. Pueden mandarme un correo que sea sergiorico@lluviasolida.com.mx. Okay. Y ahí desde luego les atiendo, o bien al teléfono en la Ciudad de México 55 54 56 71 53, y estoy a sus órdenes pues para todas las preguntas y todo, información, folletos. También pueden entrar a YouTube y escribir en su buscador www.youtube.com diagonal user de usar user diagonal lluvia sólida oficial. Lluvia sólida oficial. Y ahí van a encontrar bastante material. Pues sí, las conferencias que ha dado, las muestras de lo que ha hecho en los estados de la República y en otros países, sí, se va a encontrar. Me pongo a sus órdenes para coordinar acciones en sus escuelas, para que este mensaje se lleve a la escuela, para sus áreas verdes, para prácticas de biología, de botánica, de agricultura. Okay. En fin, todo aquello que requieran de agua, esta es una buena solución. No, nos repite, por favor, el correo electrónico y el teléfono, que creo que no lo llegaron a apuntar bien en algunos planteles, nos están pidiendo que… Correo electrónico, sergiorico@lluviasolida.com. .mx. ¿Y el teléfono? El teléfono 5353 5757. Pues ahí están los datos de dónde pueden ustedes conseguir este producto llamado lluvia sólida, y bueno, pues contactar al ingeniero Rico para que pues también pueda darles esa capacitación de cómo utilizarlo. Y bueno, pues yo agradezco esta ocasión la invitación que nos haya aceptado, ingeniero, y por supuesto la participación de nuestras chicas de la técnica número 5 el día de hoy, que bueno, pues nos apoyaron en realizar esta entrevista, y que bueno, es de gran importancia para ellos el conocer este tipo de formas de cómo ayudar a nuestra naturaleza. Él es el ingeniero Sergio Jesús Rico Velasco, bueno, pues que nos ha mostrado este producto, y que debido a la escasez de este vital líquido como es el agua, pues se ha utilizado en diferentes regiones, no solamente aquí en México, sino que en otros países como es en Argentina, en España, en Francia, en Israel, en Rusia, infinidad de lugares donde pues logramos mucho éxito en estos lugares.
Pues yo soy el que doy las gracias porque ha sido una gran oportunidad y desde luego el compromiso de estar con todos ustedes en sus escuelas para que esto lo lleven a la práctica y a sus órdenes para todas las preguntas que quieran formular. Pues muchas gracias, gracias, profesor. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, chicas. Gracias. ¿Algún? Adelante. ¿Cree que esto lo podríamos utilizar como para tratar el agua, o sea, de ríos, así que se trate el agua, se puede volver a utilizar para riego o ya no? Sí, eso es una… Pues, yo llegué a esto haciendo tratamiento de aguas residuales de la industria, que una vez limpias pueden usarse para riego, y ahí se desperdiciaba mucho el agua. Entonces, utilizando esta técnica, esa es la mejor mecánica. Tratar las aguas residuales municipales o industriales, solidificarla, guardarla en costales y usarlas para el riego. Perfectamente. Pues muchas gracias y bueno, ha llegado la hora de despedir esta transmisión de DGES TV para toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas en la Ciudad de México. Un saludo a todos nuestros 119 planteles, al personal directivo, personal docente, personal administrativo, alumnos, padres de familia, a toda la comunidad de secundarias técnicas. Reciban un cordial saludo de nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, que bueno, pues da las facilidades para que se realicen este tipo de producciones y lleguen a ti, a tu escuela, y puedas tener estas alternativas, estas ofertas que damos a través de este programa de Dossier. Muchas gracias, mi nombre es Germán Olivares, hasta la próxima en DGES TV.